La pandemia ha hecho accesible no solo al sector público, sino a la ciudadanía en general, datos procedentes de dispositivos móviles que se explotan y comercian desde hace tiempo en el sector privado. La sesión divulgativa que ofrecemos hoy muestra el trabajo de esta estadística experimental que ha desarrollado el IECA a partir de esta información de teléfonos móviles y que ha sido posible gracias a la información facilitada por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Los resultados obtenidos, su utilidad y pertinencia creo que conceden a este tipo de información un valor público innegable, aparte de los tratamientos de explotaciones adicionales muy, muy útiles que se puedan desarrollar en el ámbito privado. El trabajo desarrollado muestra también esta convicción y vocación innegable que tiene el Instituto de seguir siendo el garante del dato en una sociedad digitalizada y datificada. Bien, voy a proceder a dar paso a la persona que va a intervenir. Será Cristina Fernández Álvarez. Cristina es doctora en Economía por la Universidad de Sevilla y licenciada en Ciencias y Técnicas Estadísticas por la misma universidad. Es funcionaria del Cuerpo de Estadísticos de la Junta de Andalucía. Se incorporó al Instituto, al anterior Instituto de Estadística de Andalucía en 2002 y ha trabajado en numerosos proyectos, yo diría que en casi todos los departamentos de la casa, lo que le hace contar con una dilatada experiencia. Actualmente es asesora técnica del Servicio de Estudios y Métodos Estadísticos. Pues sin más, gracias de nuevo a todos por la asistencia a esta jornada. Recordarles que en el chat de la plataforma pueden ir dejando sus preguntas. Eso sí, escojan la opción de dirigir la pregunta a todos los panelistas para que pueda ser vista por todos los que forman parte de la organización y podamos trasladarla al público en general. Y que serán respondidas las preguntas en un turno de debate al final de la exposición que moderará Iria Enrique, que es responsable del Servicio de Estudios y Metodología. Así que sin más, Cristina, cuando quieras. Buenos días, yo soy Cristina y bueno, voy a hacer un repasito de todo el tema de la información sobre movilidad que tenemos en la casa y que bueno, que hemos tenido a lo largo de los años, ¿no? O sea, es mi idea. Lo primero que os quería enseñaros, tenemos aquí estas dos imágenes. No sé si alguien recordará el primer móvil que se ve ahí, el primer móvil de la historia. Tiene data del año, data de 1983. Y bueno, fue el primer móvil que se consideró que se puso a la venta y que se consideró que era ya tenía un tamaño adecuado como para considerarse móvil y poderse llevar en un bolso, un buen bolso. Básicamente, como veis, medía 33 centímetros de largo y era lo que literalmente sería un ladrillo, ¿no? Hoy día. Se comercializó, como digo, en 1983 con un precio de 4.000 dólares. De ahí al segundo móvil, que seguro que lo conocéis mucho más, es más, apostaría que muchos ahora mismo lo están mirando, una cosa que tienen estos artilugios modernos que nos tienen totalmente atrapados. Ese es mucho más conocido por todo, ¿no? De uno a otro han pasado 40 años. 40 años que se dicen pronto, que no es para deprimir, ¿no? Pero es que son 40 años que han pasado por la mayoría, apostaría también a decir que por la vida de la mayoría de que nos están escuchando. Es decir, esto no es para deprimirnos, sino para darnos cuenta que el cambio que ha habido en todo el tema de la telefonía lo hemos vivido en primera persona muchos de los que estamos aquí. Con lo cual, podemos llegar a comprender mejor el cambio que se ha producido. Lo que era un simple aparatito para llamar y que lo que hacía era simplemente llamar. Cuando llegó ya a nuestras manos, que eso ya sí, pues no fue hace 40 años, pues serían 20, 25, ya cuando ya se hizo un precio que no fueran 4.000 dólares, sino cuando llegó el primer móvil a nuestras manos, pues ya venía mucho más equipadito. No era tan grande, era más pequeño, sería seguramente un Alcatel o sería un Nokia, y de paso nos venía de regalito, pues ya traía, nos daba la hora, nos traía, pues nos permitía escribir los teléfonos de nuestros amigos y no tenerlos que recordar, ya nos hemos olvidado todo de los teléfonos de los amigos, traía una calculadora, traía un maravilloso videojuego que nos permitía entretenernos con una serpiente, traía pues, un bloc de notas, podía ya llegar al final a tener hasta una radio, incluso permitirnos grabar algunas canciones y poderla escuchar. Pero a lo largo de los tiempos también se fue desarrollando. Eso sin internet, ¿vale? Eso es aún no había llegado internet. Con la llegada de internet, pues
todas esas funcionalidades pues comenzaron a aumentar de forma exponencial, ¿no? Ya pues se convirtió en nuestro gestor de correos, se convirtió en nuestra biblioteca musical, en una linterna, en la conversación con todos y con cada uno de nuestros amigos además simultáneamente, una ventana abierta a opinar, a decir, a saber qué está pasando, a una agencia de viaje, nos daba el tiempo, es decir, a un banco, y ya por si alguno todavía no resistíamos, ya después la pandemia se acabó convirtiendo en un medio de pago. Es decir, vemos que con todas estas funciones que tiene el móvil actualmente, funciones que ha ido acumulando porque no ha perdido ninguna desde el inicio, aunque muchos ya no sepamos cómo se marca, dónde está el teclado para conseguir hacer una llamada normal, que era lo primero para lo que servía, ha ido acumulando todas estas funciones y tenemos que ver entonces que eso necesariamente está generando información por algún sitio, ¿vale? Es mucho más de lo que se ve a simple vista. Pues visto lo que tenemos entre manos, nunca mejor dicho, tenemos que ver que esa información que se está generando continuamente, para lo bueno y para lo malo, no está al alcance de todo el mundo. Ni siquiera está al alcance de nosotros mismos, que somos los que generamos esa información. Cada uno individualmente genera su parte de información y al final todos los ciudadanos acaban generando una gran información, además muy, muy útil, como vamos a ver. Pues bien, podríamos clasificar esa información que se genera de tres formas distintas, en función de dónde proceden esos datos. Por un lado, vamos a considerar aquellas que proceden de aplicaciones. Es decir, cuando nosotros instalamos una aplicación, la aplicación nos debe de preguntar que si queremos instalarla, nos pide unas condiciones que todos leemos con detalle y aceptamos y nos instalamos esa aplicación en nuestro móvil. O podemos pensar que esa es la información más jugosa de la que se pueden obtener datos, ¿vale? Son datos muy variados, suelen ser datos con un alto grado de información personal de la persona que está generando la información muy, muy, muy variada, que dependerá también de las aplicaciones con las que nos hayamos descargado y, como digo, que habla mucho del carácter personal, son información con mucho carácter personal. Pues bien, esa información es difícil de conseguir, no es y además es la más cara de conseguir, ¿vale? Y de momento a esa información no acceden los organismos estadísticos. Pensando en voz alta, me pregunto si en un futuro una nueva ley estadística no nos permitiría poder acceder a esa información y tal como se dijo en una jornada que hubo recientemente en el INE, una jornada virtual, en la que nos se planteaban esa posibilidad de que se pudiera acceder a este tipo de datos, con la riqueza que supone, y devolverle en parte a la sociedad esa información que ella misma ha generado, ¿no? Y que de momento los que están sacando rendimiento son empresas privadas, ¿no? Bueno, y esa es una reflexión que yo creo que hoy día es una de las reflexiones en las que se están llevando a cabo en los organismos de estadística. Igual que estas procedentes de aplicaciones, podríamos hablar de las procedentes de Google. Muchos pensaréis, bueno, y no voy a quitar la razón, que bueno, que es más de lo mismo, ¿no? Google también puede ser considerado una aplicación. Lo que pasa es que la actuación de la persona ante su posibilidad de decidir si activa Google o no, pues está más limitada, ¿vale? Hay de aquel que no tenga una cuenta de Google para iniciar un teléfono móvil, ¿no? Evitando usar la cuenta de Google. Ha invadido nuestro teléfono a los niveles más profundos, ¿no? Y bueno, nos cuesta darnos cuenta bueno, que le estamos continuamente proporcionando datos. Al igual que la información procedente de aplicaciones, la actitud que tiene el individuo con tanto con todas las aplicaciones de Google como las demás, es una actitud activa,
Uno puede decidir a quién le da permiso y no, efectivamente, pero bueno, es una actitud activa, como digo. En cambio, existe un tercer tipo de información, que son las necesidades de conexión. Esto ya es otro punto. Y estamos ya en un momento en el que no se trata de qué tenemos instalado en nuestro móvil, sino se trata de que necesitamos estar conectado a una antena para que todo lo demás funcione. Como ven, es un cambio de orientación respecto a los anteriores tipos de información. Lo consideramos, por tanto, una acción más pasiva por parte del individuo. Puedes decidir apagar el móvil, pero bueno, no estaríamos hablando entonces de generación de información. ¿Vale? Como se puede imaginar, esta información tiene menos sustancia, tiene un carácter más tecnológico y se va a saber menos de cómo es la persona. Se va a tener menos datos de carácter personal. Evidentemente, por ejemplo, seguramente se podrá conocer qué tipo de dispositivo se ha conectado, y eso muchas veces dice cosas de la persona, pero en general la información que se obtendrá por estas vías es una información más de carácter tecnológica, y pues a qué antena se ha conectado, el lugar donde está esa antena, el tiempo que ha estado conectado, la distancia que hay hacia a la siguiente conexión que se ha realizado, ese tipo de información. Pues bien, esta es la información que está llegando, que está comenzando a llegar a los organismos de estadística. ¿Vale? Pues bien, hasta ahí hemos hecho una clasificación de más a menos información. Hombre, fundamentalmente es de más información de carácter personal a menos información de carácter personal. Eso no significa que no nos tenemos que quedar con la idea de, uff, pues la información que tenemos es la peor de la que podíamos tener. No, tenemos una importante fuente de información. Vuelvo aquí, quizás sea una información de carácter más técnico, pero sí que nos permite hacer análisis de movilidad bastante, bastante interesante, ¿vale? Comenzaremos por este camino, analizando este tipo de datos, y en un futuro, quién sabe si podemos conseguir otro tipo de información que la que hemos llamado más jugosa, procedente de aplicaciones. Pues bien, visto estos datos, visto la tipología de fuentes de información, quería resaltar la importancia que ha tenido la movilidad en su estudio, ¿vale? La necesidad de conocer qué hace la población a diario, no las grandes migraciones y todo eso que también se han estudiado, sino la movilidad diaria de la población ha sido una ocupación y una preocupación de muchos investigadores y de muchos gestores públicos a lo largo del tiempo, ¿vale? Ya como decía Elena, como ya empiezo a pintar canas, pues ya me doy el lujo y puedo hasta contar anécdotas a la Lolita Flores, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en el instituto, yo trabajaba en el empecé a trabajar con el censo del año 2001, ¿eh? En esa bueno, censo, como sabéis, es una gran fuente de información y recibíamos muchísimas peticiones. Pues bien, una de ellas, la que recuerdo, fue la realizada por José María Feria, catedrático de Geografía Humana, que nos pedía precisamente la matriz de movilidad. Matriz, que cuando se la dimos, pues encantadísimo con ella, y yo, ya sea por poca experiencia o por poca visión, pues ya que bueno, que era un cruce más de variables, no le daba tal importancia. Pero bueno, sí que me quedó grabado como nota mental de esto tiene que ser importante, por algún motivo que todavía desconozco. Años más tarde me encuentro que sigue estando en auge ese estudio de la movilidad. Eso fue con el estudio del año 2001. También recuerdo cómo el cambio del censo del 2011 hizo que esa matriz ya no se pudiera estudiar de la misma forma y que también hubo mucho revuelo entre los investigadores. Y a mí me quedó aquello como que la movilidad es una de las fuentes principales de estudios que se ha tambaleado. Hasta que, vamos, anécdota no iba a ser tampoco mucho más jugosa, pero bueno, en estos ámbitos tampoco te dan para muchas más cosas. Del mismo modo que vi hace 20 años que la movilidad tenía pinta de ser importante, veo que va el futuro reciente, el estudio de la movilidad va a seguir siendo incluso más importante. No por nada,
sino porque ha habido muchos cambios. La pandemia ha cambiado pautas de comportamiento y a día de hoy es bastante interesante saber cómo realmente ha cambiado esos patrones de comportamiento. Para ello, vuelvo a decir, era importante la movilidad y había estadísticas tradicionales que la contabilizan, que la medían o que trataban de medirla. Una, como he dicho, el censo de población y vivienda, ¿vale? Eran preguntas específicas, bueno, preguntas de censo abarcan muchísimos ámbitos sociodemográficos y una de ellas era preguntar sobre, bueno, pues, el lugar de trabajo o estudio, ¿vale? Con gran nivel de detalle sobre cuánto duraba la duración de ese trayecto, cuántos días, bueno, mucho detalle, ¿no? Preguntas específicas para conocer la movilidad. Como digo, pues, fundamentalmente fue en el año 2001, en el 2011 esto cambió y al hacer los estudios sin ya considerar las áreas más pequeñas, pues se trastocó un poco ese tipo de estudios. Nosotros, los estudios del censo, de movilidad del censo, están todos aún disponibles y van a seguir estando en la página web por si alguien quiere echarle un vistazo, aunque sea para comparar con lo actual, ¿no? Otra de la fuentes que existen, no la tiene el instituto, pero es del ministerio, la encuesta de movilidad. En la encuesta de movilidad la realizaba el Ministerio de Fomento y bueno, quería también poner a disposición de los ciudadanos información sobre los patrones de movilidad de la población, conocer sus características y conocer qué la determinaba, qué era lo que hacía que la gente quisiera moverse. También buscaban fundamentalmente conocer modelos de transporte y planificar infraestructuras, ¿no? Algo lógico con un ministerio de fomento. Para ello, se realizó esta encuesta, la encuesta Movilia, la encuesta de movilidad de residentes en España, y tenía dos fases. Por un lado, medía la movilidad cotidiana, preguntando de 50.000 personas cuáles eran sus movimientos en días laborables, 2 días concretos de la semana, laborable y no laborable. Aspectos generales de esa movilidad obligada que existe con movilidad al trabajo o movilidad al lugar de estudio, así como motivos por los cuales no se movían, ¿no? Es decir, conocer las características y las pautas de movilidad. Y luego también tenía una segunda fase de esta encuesta de conocimiento de la movilidad a larga distancia, para lo cual se estableció una encuesta de panel. Como digo, esto se hizo en el año 2006-2007. Y bueno, fue la última encuesta de ese tipo que se hizo. Por los datos del tamaño de la muestra de esta encuesta, pues da uno cuenta de que era una encuesta bastante interesante. Bueno, la encuesta de movilidad se puede encontrar dentro del Ministerio de Transición de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Y luego ya como el instituto nunca se ha quedado atrás, pues hicimos en el año 2011 la encuesta social sobre movilidad en regiones urbanas de Andalucía. Era una encuesta donde se daba una panorámica general sobre la pauta de movilidad de la población en las zonas de mayor intensidad de movimiento, lo que se llamó las regiones urbanas de Andalucía, que eran fundamentalmente pues la zona en torno a las grandes capitales. Bueno, las capitales de provincia, además del campo de Gibraltar y la bahía de Algeciras y la bahía de Cádiz con Jerez, ¿no? Eran 9 regiones que abarcaban el 71% de la población de Andalucía y a 221 municipios. La información que se obtenía, pues desplazamiento en los distintos momentos, en días laborables y no laborables. En tema de movilidad siempre hay que hacer una distinción clara entre los movimientos entre semana y en fin de semana, pues son totalmente distintos, como luego podemos ver unos ejemplos. ¿Cuál es el motivo del desplazamiento? Que es una de las cosas que mejor explica, que tiene que explicar un desplazamiento. ¿Cuál es el medio de transporte, la hora de salida, el tiempo invertido en ese desplazamiento? Como novedad, empezamos en esa época
a utilizar nuevas tecnologías para ubicar tanto el origen como el destino utilizando herramientas TIC. Algo novedoso. La información pues está disponible en la página web dentro del apartado de encuesta social. Si alguien también quiere hacer algún tipo de comparativa, pues aquí están tanto los datos, los microdatos para ser analizados como tabulaciones al respecto que se hicieron. Y muchos estudios, se hicieron muchos estudios de movilidad cotidiana. Ay, por si se quieren ya los datos tratados. Bueno, pues hasta ahí la información que tiene que se ha realizado en corto plazo sobre movilidad. La característica fundamental que tenían toda esta estadística, pues que estaban diseñadas para conocer la movilidad. Es decir, había una intención previa de conocer cómo son los movimientos de la población y se acudía al que realiza la acción para decirle, para preguntarle sobre ese movimiento, ¿vale? La característica propia de una estadística. Aportaba muchísima información muy concreta y que nos hablaba específicamente de la movilidad. Esto es muy distinto de lo que van a ser las nuevas fuentes de información. Las nuevas fuentes de información no están diseñadas para medir la movilidad. Le pasa lo mismo que a los registros administrativos, los cuales ya hemos asumido como fuentes de información en la estadística también. Nosotros nos estamos encontrando en una nueva información que me habla de movilidad, pues porque la gente se mueve y lleva siempre encima el móvil, porque si no fuéramos tan adictos al móvil, el móvil no lo olvidaríamos en casa todos los días. Y bueno, del teléfono fijo nadie saca información, porque no se mueve de donde está, ¿no? Pero del móvil sí. Entonces, el hecho de que lo llevemos como si fuera parte de nuestra, pues, llamémosle, ropa interior, pues nos permite hacer estos análisis. Si no, no estaríamos hablando de eso ahora mismo, ¿vale? Entonces, aporta muchísima información, pero información derivada de un hecho que es ir siempre tirando del móvil. En ese sentido, podemos decir, pues, ¿qué las otras eran mejor? Bueno, también tenían sus problemas, eran muy caras, los censos son muy caros, no sabíamos qué iba a pasar con el censo, no sabíamos qué iba a pasar 10 años más tarde, qué preguntas se haría al respecto, la encuesta social del instituto pues solamente se hizo una vez, la encuesta de fomento pues se hizo 2 veces, llegó la crisis y también se paró, es decir, que también no es que todas estuvieran consolidadas y dejaron de hacerse, ¿no? Un motivo había. Y bueno, y encontramos nuevas fuentes y actualmente pues tenemos las nuevas tecnologías que nos están abriendo una gran cantidad de campos donde poder hacer llamarle estadística, pues no sé, a lo mejor es demasiado atrevido, ¿no? Pero calcular nuevas cosas con nueva información, ¿no? Tenemos cámaras por las calles que pueden hacer conteos de las personas que hay en un edificio y de los vehículos que están circulando en ese momento. Podemos conocer pues cómo están las transacciones de la economía a través del uso de tarjetas de crédito. Sabemos las tarjetas de crédito si vienen del extranjero o si son nacionales. Por tanto, por si vienen del extranjero, podemos pensar que tenemos más o menos turistas actualmente en nuestra región. Y todo eso a tiempo real. Es decir, que la información está empezando a llegar, información que debemos empezar a procesar. Por supuesto, volvemos a nuestros teléfonos móviles y ahí y su constante expulsión de datos. Si algo bueno trajo la pandemia, decía esta frase un poco triste, pero bueno, sí que generó en todo el mundo una bondad infinita de intentar aportar algo para arreglar la situación, ¿no? Y eso pues también lo tuvieron las compañías de telefonía y pusieron a disposición de sus datos, a disposición de los organismos públicos. Se ha agradecido. El problema es que nos ha gustado mucho. Que nos ha gustado mucho y que queremos seguir trabajando con ella, ¿no? Y bueno, y de ahí ha surgido todo el boom este que tiene esta información que antes existía, o sea, que antes de empezar a mirarla, pues ya tenías que pagar,
pero una vez que nos han enseñado cómo son, pues queremos seguir trabajando con ellas. La información que de los, vamos a ver, distintas las tres fuentes actuales que hay de información sobre movilidad que están disponibles para público, para todos los públicos, disponibles en la página web. Y bueno, pues cada una de ellas tiene sus peculiaridades, ¿no? En común, ¿qué tienen? Porque sí, están todas relacionadas con la movilidad. ¿Son comparables? No, no lo son. Tenemos tres fuentes que entre ellas no son comparables. Claro, ahora vuelvo a decir, ahora vuelvo a echar de menos a las estadísticas tradicionales donde la comparabilidad parecía que tenía más sentido, ¿no? Bueno, vuelvo a decir, tenemos que tener en cuenta que son tres fuentes que tratan de medir lo mismo, cada uno de una forma distinta. ¿Cuáles son esas fuentes? Por un lado, esa información que está actualmente disponible. Por un lado está Google, que bueno, además de es el único que tiene el detalle de darnos la información, un poquito de la información que entre todos generamos. Es una información que está disponible de momento, porque lo tienen así dicho, eso lo ofrecen como movido por esto de la pandemia y por si puede ayudar y tal. Y existen una serie de CSV donde nos muestran una información bastante curiosa de bueno, cómo ha cambiado la movilidad teniendo en cuenta distintas áreas que ellos consideran, pues si la movilidad en los supermercados, en las farmacias, en los centros de trabajo, si vamos más o menos a los parques, en las zonas residenciales, pueden hacer este tipo de gráficos bastante curiosos, pero que siempre están mostrando la variación que hay en el día considerado, comparándolo con el periodo que consideran ellos de referencia, que son el día de la semana de las 5 primeras semanas del año 2020. Bueno, son datos curiosos, son datos totalmente procesados y lo que se ha representado aquí es lo que ofrece, no hay mucha más información. Pero bueno, sí tiene, quizá el que menos aporte, que no aporta nada de origen-destino, pero sí aporta sobre características de los sitios donde la gente va, ¿no? Que eso no la tienen todos los demás, porque no tienen categorizado así los lugares de destino, como lo tiene Google, ¿no? Como sabéis, tiene identificado dónde hay un bar, dónde hay una farmacia, dónde hay todo ese tipo de cosas. Además, ofrece informes para el que no quiera trabajar con esos microdatos. No es complicado el fichero de Google, ¿eh? Por si queréis echarle un vistazo, es un fichero bastante bastante sencillo y ofrece información tanto para Andalucía como, bueno, por supuesto, va por países, para España, para Andalucía y para la provincia. Otra información, pues es la que tiene el INE. El INE ha hecho unos estudios, como sabéis, comenzó con un estudio de movilidad en el año 2019. Un estudio que planteaba medir por un lado la movilidad cotidiana y por otro lado estudiar pues, cómo se comportaba el comportamiento de la población fuera de su lugar de residencia habitual. Para la movilidad cotidiana cogió una semana de noviembre, un análisis de la población en una semana de noviembre y luego para el cambio de residencia habitual, pues determinados días de verano, una semana de noviembre por ver la estabilidad, o sea, un periodo base de referencia y también la movilidad en Navidad. Bueno, eso se hizo para el 2019. En el 2020 comenzamos ya en marzo con el tema de la pandemia y se vio que ese estudio que se había hecho para el 2019, pues que era muy interesante que se volviera a hacer, bueno, se volviera a hacer, que se hiciera de una forma mucho más continuada para estudiar qué está pasando con la movilidad que tanto se vio afectada por la pandemia. Si la pandemia hubiera afectado a otro aspecto de la vida, pues quizá no hubiera sido necesario, pero es que si algo afectó la pandemia, parte de la salud, fue a la movilidad. Entonces, bueno, se hicieron dos estudios más en el año 2020 y en el año 2021, donde si no hemos salido todavía del problema, pues también se decidió que se seguiría analizando.
Entonces, de por parte del INE, pues encontramos la parte de estadística experimental, porque como dije al principio, estamos utilizando unos datos que todavía no consideramos, no los vamos a poner al mismo nivel de las estadísticas tradicionales. El INE, en su apartado de estadística experimental, muy bien desarrollado, por cierto, pues ha incluido estos estudios donde, bueno, pues al igual que hacía el estudio del 2019, pues analizan la movilidad, tanto la cotidiana como la estacional. Ya ahora, en los estudios más recientes, solamente se estudian 2 días de la semana, el miércoles y el domingo, y la estacional sí que se siguen estudiando esos 4 días del año. Durante la pandemia sí que se recogieron datos y se ofrecieron datos para todos los días de la semana. Bueno, ¿qué quedaba de cómo determina el INE? Determina, para saber dónde está el origen y dónde está el destino de la movilidad, pues lo primero que hace es ver dónde está el origen, para lo cual es ver dónde duerme el móvil, ¿no? Dónde pasa desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ahí se establece su lugar de origen y el lugar del destino, que no es obligatorio que lo tenga, pero el lugar de destino lo hace en función de dónde está el móvil más tiempo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Siempre intentando que no sea el mismo lugar de residencia, salvo que no haya más remedio. Así se establecen las conexiones de origen y destino. Todos los datos están disponibles en formato de microdatos y día a día. Y bueno, aquel que quiera hacer un análisis, pues aquí lo tiene disponible línea, ¿ves? Es también, no, tampoco son ficheros complicados. Actualmente, pues ofrece, por tanto, los flujos de la matriz de origen y destino, siempre que el número de movimientos de uno a otro sea más de 15 personas, la población de celda por destino y la población por celda origen, encima, ¿no? Los marginales de cada día. También cuando nosotros empezamos a trabajar con los datos nos encontrábamos cosas curiosas, el problema de poner límite a los datos, que lógicamente hay que ponerse por problema de secreto estadístico, pero claro, muchas veces fastidia los estudios. Nos fijábamos que no encontrábamos movimiento entre Sevilla y Madrid, ¿no? Y asumíamos que seguro que había más de 15 personas que salían de Sevilla y iban a Madrid. ¿Qué pasa? Que 100, 150 personas mínimo que pueden ir a Madrid en un día no viven todas juntas. Por lo tanto, claro, se desagregaba tanto el origen como el destino, de tal forma que nunca conseguíamos tener grupos de 15 para tener controlados pues esos movimientos con fuera de la comunidad. Por poner un ejemplo de cosas que limitan. No tiene más problemas, solo que limitan. Finalmente, nosotros nos inclinamos por trabajar con los datos del Ministerio. El Ministerio también casi a la misma vez decidió pues evaluar el efecto de las medidas que estaba teniendo las restricciones también con estudios sobre la movilidad. Ellos ya habían hecho un estudio previamente, el estudio de movilidad interprovincial de viajeros aplicando tecnología Big Data, que era un estudio que habían realizado en el año 2018, y consideraron que era un buen momento para repetir, utilizar esas mismas técnicas y obtener información. Esto a partir de registro anonimizado y haciendo uso de la telefonía móvil, pues obtenían muestras de gran tamaño y con una gran resolución espaciotemporal, que es para toda España y todos los días y a muchas horas distintas, ¿no? Y abarcando además a una gran parte de la población. Además, estos datos se completaban con otras fuentes de datos que eran capaces de darnos información auxiliar, como por ejemplo motivos del desplazamiento. Los datos del Ministerio están disponibles actualmente también en abierto y gratuito. Y bueno, también tampoco, vamos, evidentemente están pretratados, nosotros ya no encontramos los datos pretratados y no tampoco son datos complejos de manejar, en lo que son muy pesados. Que quiera manejarlo, pues necesitará tener un buen espacio para guardar la información. Los datos, aunque empezaron a llegarnos durante la pandemia,
Pues el primer dato que tenemos es de 14 de febrero de 2020. Pues esa primera semana, del 14 al 20 de febrero, fue la semana de referencia para estos datos. Entonces, todos estudios que hemos hecho siempre hemos ido comparando con esa semana que se considera estar suficientemente alejada del inicio de la declaración del estado de alarma y del confinamiento como para que sea un comportamiento medio normal. El tema, las características que tienen estos datos, ya hemos dicho un poco antes, los datos de movilidad, de mismas, como los anteriores, es que proceden de fuentes privadas. Los datos tienen, concretamente, en este caso los de mismas proceden de ONAL. Los datos tienen un pretratamiento, como he dicho, ya no son los datos más brutos que hay, sino son unos datos donde ya ha habido un análisis previo, donde se han pasado determinados algoritmos, por ejemplo, para poder decidir el motivo de los desplazamientos. Fundamentalmente, los datos de misma miden desplazamientos. Tiene también personas, pero donde es realmente rico es en los desplazamientos. O sea, tiene por un lado personas, tiene por otro lado desplazamientos, pero no tiene las personas que se desplazan, ¿vale? Están las dos por separado. Tiene la variable hora, que la variable hora nos permite conocer un patrón de comportamiento a lo largo del día muy interesante. Y bueno, yo también animo que si que aquellos que quieran estudiar la movilidad, pues le echen un vistazo. Se trata de dos ficheros, como está aquí, está esto que os muestro en la hoja de descarga de información del ministerio. Maestra 2 es el que habla de personas, maestra 1 el que habla de desplazamiento. Con maestra 2, que es el total de personas que se mueven en un determinado día, pues con el que hemos conseguido hacer este tipo de gráfico. Porcentaje de personas que se desplazan diariamente en Andalucía. Vemos como, bueno, la caída con la declaración del estado de alarma y la posterior recuperación, aunque no se termina de recuperar del todo. El fichero de cada día de personas es pequeño, tiene unos 300K, y bueno, lo que nos dice es cuántas personas se han desplazado y cuántas veces lo han hecho. ¿Vale? Bueno, es información interesante. Lo que no nos dice es dónde han ido. Sabemos si se ha desplazado muchas veces o no, pero. Y luego está el otro fichero, el que se llama Maestra 1, que es el gordo, ese ocupa unos 300.000 casos, puede tener entre 3 millones y 4 millones de registros, según sea un día entre semana o sea fin de semana. Y además, porque le tienes que descargar el dato de toda España. Ya cuando lo reduces y lo dejas para Andalucía, pues se pueden quedar 900.000 o 700.000 registros. Vuelvo a decir, no tiene tanto registro porque sea complicado, sino porque tiene muchas variables y eso incrementa el número de la convocatoria. Lo que nos ofrece es, pues, para cada día, para cada hora, para cada distancia que sea recorrida del desplazamiento y el motivo, pues ahí el número de desplazamientos que ha habido entre ese origen y el destino. El origen y el destino, no lo hemos dicho tampoco del INE, que íbamos a hablar un poco más, son una serie de distritos, que misma llama distrito misma, porque no terminan de ser los distritos tradicionales, porque hay veces que agregan, pero tampoco es que no lo sean. Me queda ahí una cosa, pero bueno, el que quiera trabajar y asignarlo a distritos tradicionales, pues existe una misma, da la hoja de correspondencia entre unos distritos, los que conocemos todos, y los distritos en los que y las áreas geográficas en las que viene dividida la información de estos datos del ministerio. Pues resumiendo, tendría que volver a decir lo mismo. ¿Cuáles son las limitaciones de este tipo de datos? Pues que no vienen de actividades estadísticas, mismo problema que ya comentamos antes. Es decir, no han sido diseñados para hacer estadísticas de movilidad. Han sido diseñados, no han sido diseñados, simplemente están. Están y lo usamos, ¿vale? Puede tener problemas en las zonas de poca cobertura, donde no las conexiones se pierden, personas que apagan el móvil, que alguno lo habrá que lo entienda solo para llamar y lo apague, digo yo, pero vamos, no creo que eso nos determine no estropee mucho la estadística. Pero sí pensamos que las personas mayores o los niños no están representados porque no tienen móvil.
Esperemos que después de los niños los dejemos sin móvil mucho tiempo. Está en manos de compañías privadas, lo que significa, bueno, lo que hemos dicho antes, ese cambio posible, cambio de mentalidad en un futuro para poder acceder a esa información de compañías privadas, ¿no? Tenemos en cuenta los desplazamientos, pero no sabemos las trayectorias. O sea, sabemos que hay personas que van del punto A o punto B, pero sabemos que nosotros no nos desplazamos así. Nosotros vamos de A a B y de B a C, de J y acabamos en A otra vez. ¿Vale? Pues no lo tenemos controlado porque trabajamos con los datos agregados y no seguimos las trayectorias. Yo no puedo seguir la trayectoria de un turista a lo largo de una semana en Andalucía. Pues sería ideal para conocer el turismo, pues de momento eso no lo puedo tener. Y en general, tanto los datos del ministerio, los datos del INE como los datos de Google son información que está pretratada, ¿vale? En el caso del ministerio, especialmente, se ve en el tema de motivos de trabajo. De hecho, fue a raíz de un comentario que hicimos con el personal del ministerio, que siempre nos ha ayudado mucho, pues nos dimos cuenta que algo pasaba con esa asignación de razón de motivos de trabajo y de estudio, porque no nos cuadraban los datos, ¿vale? Y se revisaron los algoritmos. Bueno, pues hasta ahí el repasito de tanto de lo que había antes como de lo que puede haber en un futuro. Hemos visto tres fuentes de datos tradicionales y tres fuentes de datos para el futuro. Bueno, más trabajo no nos va a faltar al respecto. ¿Qué ha hecho el instituto con los datos? Pues bueno, con la llegada de la pandemia, estábamos todos en casa, empezaron a llegar datos que teníamos que procesar y bueno, y nos pusimos a trabajar. Lo primero que se planteó fue hacer un informe de desescalada. Ahora, cuando llegamos los datos y empezamos a trabajar, ya estábamos en desescalada. Y bueno, junto con los datos de salud que teníamos, pues decidimos aportar también los de movilidad y hacer un informe diario, que era elaborado de forma casi semiautomática, que nos diera información de qué estaba pasando con la movilidad, si se estaban cumpliendo las restricciones, si no se estaban cumpliendo, dónde podía haber núcleos que fueran más conflictivos con tema de movilidad, o porque de por sí la gente allí se tenga que mover más, hay territorios que por ser pequeños se crucen más fronteras que en otros que son más amplios, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se llevó a cabo en el informe de desescalada y, bueno, se hicieron gráficas como esta es gráfica del primer informe que se hizo, donde se mostraba cómo la gente se quedó en su casa, ¿vale? O sea, que esto es todo lo que hacía la gente, el porcentaje de personas que se quedaba en casa normalmente, que rondaba el 25%, y pasó a ser del 60%. O sea, que no, poco me parece. Si no podíamos ir a ningún lado, siempre me pareció demasiado poco. Y bueno, estuvimos analizando gráficos como este, luego este gráfico lo pasamos a leer en positivo, en ver cuánta gente se estaba moviendo, con la idea de ver cómo se reactivaba la economía, que es como el gráfico de colorines que vimos anteriormente. También construimos, como digo, un indicador que nos hablaba de movilidad para cada región que consideramos nosotros, que comenzamos estudiando la área de salud. Y luego pasamos también a estudiar los municipios, pues veíamos, bueno, un indicador que mostraba, pues, tanto las entradas como las salidas a ese territorio, comparada con la población del territorio, como indicador de la intensidad del movimiento. De ver si, bueno, ese territorio tenía más o menos movimiento de personas, de entrada y salida, y por lo tanto podía ser más catalizador de COVID o no. Bueno, pues eran indicadores, junto con otros muchos que se incorporaron, muchos de salud, otros también eran de información censal, las afiliaciones, pues se construyó ese informe de desescalada. Luego ya, vamos, esto ya ha sido este año, en mayo de este año decidimos que esos datos que estaban dentro de, como digo, el informe de desescalada y por lo tanto se enmarcó dentro de lo que era el portal COVID, pues que deberíamos de darle más difusión. Y optamos por un portal pues más atractivo para mostrar los datos de movilidad. Los datos de movilidad ya estaban en ese momento en abierto en el ministerio,
pero consideramos que, bueno, era una forma de acercar los datos a investigadores, a personal dentro de Andalucía, datos que ya estaban filtrados para Andalucía, y aunque, bueno, nosotros nos limitamos a hacer una pequeña extracción y además una agrupación por provincias para, bueno, para hacer esos pequeños estudios, para que la gente pudiera hacer pequeños estudios, pero considerábamos que era una forma de acercar los datos a la ciudadanía y por eso hicimos este apartado en la página web para el estudio de la movilidad. Además, aprovechamos y esos mismos datos que dábamos en formato divulgativo a través de Tableau y que son interactivos y que nos permiten el estudio de las provincias, pues también lo dejamos para descarga, ¿sí? Siempre dejando muy claro que eran pocos y que si querían más, pues que estaban en el ministerio para ser descargados por cualquiera. Y no solo eso, también lo que hicimos fue algún que otro análisis por ver lo que pasaba. ¿Qué hemos aprendido después de analizar tantos datos? Pues bueno, de lo que pasó, una de las cosas más interesantes, bueno, está atrás. De los análisis de movilidad que hemos hecho, pues hemos visto cómo, bueno, que la población que antes se rondaba, el porcentaje, ya lo hemos dicho antes, de la gente que se desplazaba más de 500 metros, que pues, se me ha escapado decirlo de los datos del ministerio, el porcentaje de personas que se desplazan más de 500 metros, es decir, bajar a comprar el pan no cuenta en esta movilidad, rondaba en normalidad como el 70% en los días laborales y un 65% en los fines de semana, ¿vale? Esto se redujo drásticamente a la mitad. También en la misma línea va si contabilizamos el total de desplazamientos diarios. En Andalucía se producen una media, o se producía una media de 24 millones de desplazamientos y eso en días laborables, en los fines de semana se reduce. Y también todo reducido a la mitad. Quizá el indicador que menos se vio afectado fue el número de desplazamientos diarios, ya que el que se desplaza se solía desplazar el mismo número de veces, ¿vale? Si antes era de 3,3 número de desplazamientos entre semanas, pues se quedó en el confinamiento en 2,3. Es decir, el que se tiene que mover generalmente tiene que hacer unos 3 desplazamientos. Para mí, uno de los aspectos más interesantes es el estudio del patrón horario. El patrón horario dice mucho de las personas. Bueno, parece que hacemos todo, por eso no encontramos siempre atascos, porque hacemos todo siempre lo mismo. Este es el patrón horario que tiene la población andaluza, apuesto que es la misma que hay en otros sitios. Es una montaña de tres picos. Es la línea roja de la que estoy hablando. Es una montaña de tres picos, con un pico inicial a las 8 de la mañana, otro segundo pico a las 2 y luego otro a las 7 o a las 8, depende. Los datos que nos ofrece el ministerio son enteros, es decir, que cualquier movimiento que se produzca entre las 2 y las 3 está contabilizado en el punto de las 2. Entonces, este comportamiento que se repite, esto es para un día laborable. Este comportamiento pues se vio totalmente cambiado durante el confinamiento, que es la línea azul, se redujo drásticamente, evidentemente, se redujo, se adelantó la hora en la que tenían que trabajar, pues ya se ve que no había que llevar a los niños al colegio y se adelantó esa primera hora, cobró más peso, la hora de las 7. Las 2 siguen siendo la hora pico, con muchísima menos gente, y ya la de la tarde pues se quedó también muy muy reducida, ¿no? Es decir, hubo un importante un cambio en el comportamiento de la población en su movimiento diario. Además, también en los análisis de los comportamientos nos hacen ver esa diferencia entre un fin de semana y un día laboral. Esto imaginamos en condiciones de normalidad, que son ya prácticamente hemos vuelto a ella. Vemos que en rojo está la de un día laborable y lo comparamos con un día no laborable. La diferencia, que no madrugamos, a las 8 de la mañana estamos todavía mucho en casa volviendo,
que el pico máximo se alcanza a la una, cuando empezamos a salir a ver si nos tomamos una cervecita, y luego ya a la hora del café, ¿vale? Un comportamiento muy distinto del día laborable. Además, si comparamos la hora de madrugada, pues son superiores los movimientos en los días no laborables que en los laborables. Es por esto por lo que siempre cualquier estudio de los que hemos estado viendo hace la clara distinción entre un día laborable y un domingo o un sábado. Pero claro, el tener esta información tan detallada nos ayuda a estudiar cosas muy concretas de sitios que pasan cosas raras. De esta gráfica, ¿vosotros qué pensaréis? ¿Que es de un día laborable o no laborable? Y yo pensaba que, claro, que nadie me va a contestar. Pues me gusta mucho esta gráfica porque corresponde bueno, uno ve los tres picos, haciendo el mismo razonamiento que hemos visto hasta ahora, uno ve los tres picos y dice, esto es de un día laborable. Bueno, pues esto es de un día no laborable en high, ¿vale? ¿Y qué está pasando aquí? Pues estamos en enero, que hay que recoger la aceituna y que la aceituna no espera. Entonces se convierte un día que en condiciones normales sería pues, como los fines de semana, puede verse aquí, pues se ve que tiene sus picos como si fuera un día laboral. Es decir, vemos que el comportamiento de la población, pues bueno, los datos reflejan qué está haciendo realmente la población. Esto es una cosa, un comportamiento puntual de esa semana y de unas cuantas semanas más, y que, bueno, pues esto ocurre en Jaén, no está pasando en Huelva, si le cambiamos la provincia, ¿no? Este gráfico de patrones de comportamiento lo tenéis en esa publicación que hemos hecho en movilidad y, en mi opinión, es uno de los más interesantes que hay. Además de estos análisis, que son, podríamos decir, que tienen un carácter más descriptivo, hay otros que entran en el meollo del análisis del territorio, ¿vale? Y hemos encontrado este estudio de Jaime Sierra, un chico que es ingeniero civil y que, bueno, hizo este post en enero de este año, no, en diciembre, un post muy, muy interesante, donde para Sevilla, pues analizaba, pues en mucho más detalle, el comportamiento de la movilidad y de la relación de Sevilla Capital con las provincias, o con las provincias, con su entorno. Los análisis de movilidad que tenemos, con los datos que tenemos y con los datos de Misma, si cobran sentido y si realmente se le puede sacar jugo, es cuando se hacen análisis en pequeña escala. Eso quiere decir, en zonas muy concretas, porque ahí se comporta el territorio, se conoce, se sabe qué está pasando y se pueden sacar conclusiones mucho más interesantes. Intentar sacar una conclusión de la movilidad para toda Andalucía, pues es algo que difícilmente va a existir un único patrón, pero para un determinado territorio sí que se saca muchísimo más jugo de estos datos, ¿vale? Yo públicamente doy la enhorabuena a Jaime, que no sé si nos estará escuchando, está avisado, ¿eh? No sé si nos estará escuchando y bueno, que haga un gran trabajo y os animo a que le echéis un vistazo si queréis hacer un tipo de análisis en otro lugar. Bueno, y hasta aquí. Esto me ha ido muy bien el tiempo, me ha ido bien. Muchas gracias por haberos apuntado a la jornada. Espero que haya sido de interés. Espero sobre todo, que os haya animado mucho a utilizar los datos como tienen que ser la base de nuestras decisiones y espero que a muchos. Bueno, estos datos o cualquier otro con los que se encuentren sean motivos pues, para tomar sus decisiones. Mira, Jaime, cierra escrito. Vale, pues nada, Jaime, a ti. Muchas gracias a todos.